comenzar el programa en California. Y es que quemaron tres cruces justo enfrente a un templo cristiano al que asisten miles de feligreses, en su mayoría afroamericanos y latinos. Bueno, como usted se imaginará, el hecho ha generado pues temor en la comunidad y en las autoridades, que están calificando esto como un ataque de odio. Jorge Miramontes está en vivo y nos acompaña desde la escena con más detalles de esto, que es horrible. Jorge, buenas tardes. Definitivamente, Lourdes, Jessica, una de las tres cruces que fueron quemadas frente a esta iglesia fue arrancada de la tierra y tirada en el piso. El pastor de esta casa de culto cristiana nos dijo que estaba asombrado por ese acto de odio. Las tres cruces que adornan la fachada de la iglesia cristiana Silmar Fellowship amanecieron incendiadas esta madrugada. Una de ellas fue derribada por el pirómano que atentó contra la fe cristiana, según nos cuenta el pastor de la iglesia. No tenemos miedo. Las cruces que quemaron son nuestras cruces. Decepcionado que quemaron nuestras cruces, pero agradecido que no trajeron sus propias cruces, porque eso sería otro nivel de odio. En los tiempos modernos, la quema de cruces es una práctica asociada con la supremacía blanca como forma de intimidar y amenazar a personas de color o minorías. Este vecino aún no sale del asombro de que la iglesia ubicada frente a su casa haya sido vandalizada. Creo en Dios y sí creo en religión y pues es algo que no se tiene que tocar. Esta mañana, investigadores de incendios de los bomberos de Los Ángeles y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos analizaban minuciosamente la quema de las cruces. Incluso hicieron uso de un perro sabueso en busca de pistas. Y aunque aún no tienen a un sospechoso, calificaron el acto como un crimen de odio. We don't know what was used. No estamos seguros, pero parece que se usó un acelerante para iniciar la quema de cruces. Por ello se está tratando como un incendio provocado, nos dijo el capitán de bomberos de Los Ángeles. Según el pastor Howard, en los más de 30 años que lleva este ministerio cristiano, jamás habían recibido ningún tipo de amenaza o sufrido algún ataque hasta ahora. Agresión que dice, junto a sus feligreses, combatirán con su fe. No creo que odien a la humanidad, creo que odian a Dios. No creo que nos odien a nosotros. Vieron una oportunidad y lo hicieron. Jorge, y otro dato que llama mucho la atención es que incluso en esta investigación también está involucrado el FBI. ¿A qué se debe eso? ¿Qué te han dicho? Fíjate, Jessica, que en cualquier caso de crimen de odio que involucre una casa de culto, se activa el escuadrón de crímenes religiosos. Es decir, en este caso, la Policía de Los Ángeles, la agencia ATF y el FBI. Ellos se encargarán de descifrar qué fue lo que pasó, tratar de dar con el sospechoso y aparte enterarse por qué lo hizo. Obviamente es la interrogante que tenemos todos. Este reporte en vivo desde Silmar, California. Soy Jorge Miramontes, Jessica Lourdes. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Jorge. Obviamente seguiremos al tanto de este crimen, que de verdad es muy doloroso ver que a esta altura del juego todavía tenemos que ser testigos de cruces que estén en llamas. Qué tristeza. Nos vamos al este del país, donde un ladrón en Nueva Jersey se robó un carro, señores, con un niño adentro, y una cámara lo captó todo, y aquí están las imágenes donde se aprecia al padre del menor, pues, colocando dentro del vehículo al bebé y luego recoge el contenedor de basura. Y en ese momento, un maleante corre hacia el auto y se lo roba con el menor adentro. Señores, esa es la peor pesadilla de cualquiera, pero por fortuna, la policía descubrió rápidamente el vehículo abandonado junto al pequeño, que estaba sano y salvo. Dos policías de Nueva York salvaron a un hombre enfermo que cayó a las vías en una estación del metro. Este es el momento preciso en que, con la adrenalina al máximo, los agentes logran sacar al hombre que se encontraba inmóvil sobre esos rieles. Gracias a la rápida acción de estos valientes oficiales, se evitó una verdadera tragedia. Por eso ahora muchos los están llamando héroes. Continuamos en la Gran Manzana, donde un camión recolector de basura se incendió misteriosamente en una calle de Nueva York. El vehículo estaba estacionado en una vía cuando se prendió en llamas hasta volverse una bola de fuego. De inmediato, la policía procedió a evacuar edificios cercanos y la gente escapó corriendo hasta que el camión, mírelo ahí, explotó. Gracias a Dios, no se reportan víctimas y el caso está bajo investigación. Y también ardió en llamas ese buque de carga en el puerto de Newark, en Nueva Jersey. Ahí están viendo los esfuerzos de los bomberos por contener ese fuego. Sabemos que dos valientes socorristas, pues, tristemente perdieron la vida al quedar atrapados dentro de la embarcación mientras batallaban contra ese incendio. El siniestro se inició en uno de los 5,000 vehículos que se encontraban dentro de ese buque.
Y la policía no descansa. Esta vez agentes en Wisconsin corrieron para salvar a estas vacas atrapadas en un granero que estaba en llamas. Los animalitos ahí estaban arrinconados junto a una puerta de metal que estaba cerrada, pero por fortuna los agentes llegaron a tiempo, la abrieron y liberaron a las vacas, que salieron rápidamente del lugar, obviamente salvándolas de una muerte segura. Guerrilleros rociaron de balas una comisaría en Arauca, Colombia, y los tiros sembraron el terror hasta en un gimnasio cercano. Vean nada más cómo los jóvenes que estaban haciendo ejercicio corren y se lanzan al piso, incluso para protegerse de la lluvia de plomo. Incluso se escucha el llanto de un niño. Las autoridades dijeron que los guerrilleros atacaron la comisaría por unos 10 minutos, pero que los agentes repelieron la agresión a tiros. Afortunadamente, no se reportan víctimas aún. Nos vamos a México, donde aumentó a 29 el número de víctimas mortales del autobús que cayó en un barranco en Oaxaca. Como le informamos ayer, el accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo perdió el control del volante a causa de una falla mecánica y se volcó por el abismo de más de 80 pies de profundidad. Además de los fallecidos, se reportan 19 heridos, entre ellos varios que, según nos informan, se encuentran en extrema gravedad. Amigos, se revelaron sorprendentes detalles de la aparición de Rudy Farías. ¿Se acuerda el jovencito que había desaparecido en Texas supuestamente hace 8 años? Pues hoy la policía declaró que tanto la madre como el hijo engañaron a los investigadores, mientras muchos están denunciando a la progenitora de abuso sexual. Juan José Méndez nos tiene lo último de este caso. Vamos a investigar esto. En conferencia de prensa, hoy el Departamento de la Policía de Houston, Texas, desmintió que Rudy Farías estuvo desaparecido 8 años. Además, los oficiales informaron que el adolescente regresó a su hogar al día siguiente de denunciarse su desaparición. Pero pasaron varios días hasta que la familia diera parte a las autoridades el día 8 de marzo del 2015. Esta denuncia desató una intensa búsqueda en Texas y varios puntos del país. También revelaron que tanto Rudy como su madre dieron nombres falsos en sus encuentros con la policía. Este individuo dio otro nombre, un nombre ficticio, y por eso nunca se pudo indicar en nuestros récords, en nuestros archivos, de que esta persona que había sido reportada desaparecida había tenido contacto con la policía. Ante la especulación sobre el abuso sexual por parte de su madre, la alegación que lo drogaba o que estuviera secuestrado, las autoridades negaron los rumores. No hay reportes de abuso sexual. Correcto, viniendo de Rudy Farías. Yo lo entrevisté y no hubo... Miren, yo estoy entrenado para escuchar por causa probable, por declaraciones que me permitan presentar cargos, avanzar en el caso, y no hubo declaraciones durante la investigación en ese sentido. Sobre el paradero de Rudy Farías y su madre, los investigadores de la División de Personas Desaparecidas comentaron. Rudy está a salvo, está con su madre por decisión propia. Es un hombre de 25 años. El jefe de la policía de Houston dijo además que es muy pronto para poder determinar si tanto la madre como su hijo padecen problemas mentales. Hasta hoy no se les presentarán cargos criminales. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, regreso al estudio. Muchísimas gracias, Juanjo. Y obviamente todavía hay muchas preguntas en el aire que ya las autoridades serán encargando de investigar. Y por cierto, que esta investigación continúa activa. No, y otro dato interesante, Jessy, también es que las otras alegaciones que se están dando, porque este caso ha generado todo tipo de hipótesis, van a ser consideradas para por fin darle conclusión a este misterio que hasta el día de hoy, hasta este momento, tiene más preguntas que respuestas. Vamos a momentos de angustia, que fue lo que se vivió durante el concurso de belleza en Espinal, Colombia. Y es que esta candidata estaba bailando en medio del escenario y tras dar varias vueltas terminó cayendo al suelo desmayada. Bueno, la pareja que la acompañaba, usted vio, reaccionó rápidamente y alcanzó a agarrarla pues para que no se golpeara la cabeza. El equipo de producción corrió a la tarima para auxiliarla y así pues de esa manera los médicos pudieran revisarla y por fortuna pudo terminar el concurso, donde resultó ganadora no ella, sino una de sus compañeras.
murió por una sobredosis de fentanilo. Asimismo, lo confirmó Drina, la madre del adolescente de 19 años. Ella publicó en sus redes sociales que a su hijo alguien le vendió pastillas con fentanilo que sabían que estaban mezcladas y ahora su hijo se ha ido para siempre. También aprovechó para agradecer las muestras de amor y apoyo tras esta gran pérdida. Como le informamos, Juliana Figueroa, hija de Joan Sebastián, puso una demanda en Estados Unidos para exigir el pago de las regalías de una empresa que creó su papá. La demanda es contra otros hijos del cantante y Alina, la última mujer del rey del jaripeo, incluidos en la sucesión testamentaria. Por eso buscamos a Cipriano Sotelo, que es el abogado de esta sucesión, para que nos explique qué está pasando. Vamos a escuchar lo que dijo. Muchas de las casas que tienen hoy los coherederos antes de la muerte de Joan Sebastián, él se las cedió, las puso a su nombre y Juliana el día de hoy no puede sentirse aislada bajo un argumento de que a ella no se le dio eso cuando el señor Joan Sebastián en vida decidió. Bueno, en esta demanda obviamente también sale a relucir el nombre de José Manuel Figueroa y nosotros vamos a estar muy pendientes como siempre al desarrollo de este caso. Bueno, ahora van a ver una de las últimas entrevistas que hizo la recordada y querida conductora mexicana Talina Fernández. Como recordarán, ella falleció el pasado 28 de junio y esta entrevista es con la también conductora Rocío Sánchez Azuara. Fíjese que fue una conversación emotiva en la que Talina habló de cómo volver a levantarse después de las tragedias y en la que compartieron también varios momentos importantes y duros de las vidas de ambas mujeres. Cuéntame ese día triste, ¿dónde estabas, amor? Con ella. ¿En el hospital? En el hospital, era la 1:15 de la mañana cuando trascendió y me quedé con ella, estábamos esperando ya el momento y pues como dije yo, Daniela nació en mis brazos y Daniela murió en se fue en mis brazos. Wow, qué momento tan duro es. Sin duda una de las entrevistas que va a quedar a la historia porque ambas mujeres han sufrido momentos súper difíciles en su vida y algo que tuvieron en común, ¿no? Perder a una hija. Ustedes pueden disfrutar también de todo lo que tiene preparado Rocío Sánchez Azuara en Acércate a Rocío, aquí por Telemundo a la 1:00 p.m. Ahora vamos a hablar de algo más ligero y me refiero a Peso Pluma. Bien que armó tremendo revuelo en el estado de los Dodgers, donde él fue el invitado de honor, señores, para este primer lanzamiento del partido contra los Piratas de Pittsburgh. Jessica Maldonado estuvo ahí en primera fila y no solo captó a la doble P, sino que habló con varios fanáticos que esperaban ansiosos al artista. Así que cuéntanos todo lo que pasó, Jessy, estamos ansiosas. Así es, chicas. Y Peso Pluma, aparte de arrasar en el mundo de la música, también descubrimos que tiene muy buen swing cuando de lanzar la pelota se trata. Aquí la reseña. Desde temprano, los fanáticos de Peso Pluma inundaron el estadio de los Dodgers no para escuchar a su ídolo cantar, sino para verlo lanzar la primera pelota. Vinimos a apoyar a Peso Pluma. My son loves Peso Pluma y mi hija también. Sí, aquí estamos por Peso Pluma. Desde que pisó el diamante, nuestro querido Doble P con su playera de los Dodgers, portando el número 77, se le notó ansioso practicando su lanzamiento, mientras el público se desbordaba de cariño hacia él y su sonrisa millonaria deslumbró a la fanaticada. Bella, ella sabe que está buena. Ahorita no Bad Bunny, only Peso Pluma today, you know. Nuestras cámaras captaron el estilazo de Peso Pluma que no defraudó, a quien le asignaron un joven que ensayaba con él. Se sabe que estaba nervioso, pues a quien le iba a lanzar la bola es su pelotero favorito, el mexicano Julio Urías. Rachel, del 1 al 10, ¿cómo estuvo ese pitch de Peso Pluma? 10. Estuvo bien bello. Como fan de él, 10. Al 100. Un 7, la verdad. It's time for Dodger Baseball. Una noche muy mexicana en el campo de béisbol de los Dodgers, donde los fanáticos disfrutaron al máximo de ese primer pitch que recibió Julio Urías, quien también declaró ser un súper fanático del tapatío más top de la música. Aquí los vemos tras bambalinas después del juego, compartiendo un rato juntos a estos dos ídolos de nuestra gente.
Bueno, chicas, y les cuento que la invitación de Peso Pluma a lanzar la bola en el partido de ayer se debe a las miles de peticiones que han recibido los Dodgers para que este famoso cantante estuviera presente. Y la verdad, yo descubrí que tiene un buen derechazo. Yo me despido desde Los Ángeles, pero ahora regreso al estudio con ustedes. Ay, esperemos nada más sea el derechazo para lanzar la bola y no en el cuadrilátero, ¿eh? Eso no, espero. No. Que haga un knockout con las canciones. Exactamente, que ya lo está logrando. Y obviamente se veía muy cool con su playera de los Dodgers, pero yo noté otra cosa, Lulu. No sé si te fijaste, la dentadura esa especial de Bling Bling que ya nos había contado el doctor que se usaba en ocasiones especiales como esta. Mire, nosotros lo entrevistamos. ¿Se acuerdan? Al odontólogo que le hizo esos dientes y nos dijo que tenía como 500 diamantes valorados en miles de dólares. Quizá por eso le estaba como que tan sonriente. ¿Eh? ¿Tú te imaginas lo que yo comparía con una muela de esa? No, ¿qué te digo? Bueno, mira, Peso Pluma, cálculos. Tú no mandas cualquier cosita que se caiga por ahí, tú sabes. Ojalá y le perdure esa sonrisa por siempre. Oigan, y el otro que también anda muy contento es Edwin Cass, que estuvo de compras, pero no en el supermercado precisamente, sino en una agencia de autos de lujo donde se llevó un tremendo carro. A ver. Vean nada más cómo el líder del grupo Firme, pues no escatimó en el precio y escogió, ay, nada menos que un vehículo de alta gama, es el Lamborghini que ve por ahí de un color bien brillante. Bueno, lo hizo justo en la nueva agencia de un amigo que se dedica a la venta de autos deportivos, así que yo quiero que descubramos juntos qué decidió llevarse para pasear con estilo por las calles. ¿Qué carro te vas a llevar? Pues ando en eso, ahorita le acabo de comprar una camioneta verde aquí a mi compa Neto. Una Urus, sí, se va a llevar el Porsche también. No, la verdad, no soy mucho de andar de carros ostentosos, pero pues ¿qué te puedo decir? Es un gran amigo, se ha portado muy bien conmigo y hay que apoyar, siempre los latinos nos apoyamos entre los latinos. Bueno, dice, no le gusta, le encanta. Bueno, la verdad que el que puede, puede, Edwin. Así que tú aprovecha. Y qué bueno que también pues esté apoyando al dueño del concesionario, ¿no? Y que tenga amigos tan famosos y con mucho dinero para que lo continúen apoyando en estos proyectos. O por con amigos así está muy bien. Claro, hombre. ¿Funciona? Oigan, y la que tiene también un amigo, pues muy bueno, es Yailin, la más viral, porque ella acaba de estrenar la nueva aplicación de Mark Zuckerberg, Threads, con una foto de su posoperatorio. Como que esta red social se ha convertido en su mejor amiga, ¿eh? Porque ahí la ven acostada en una cama con vendas en el pecho y una faja que pues se le ve una mini cinturita tan solo 3 meses del nacimiento de su hijita Cacleya. Bueno, de esta manera se confirma que no la habían operado por algún problema de salud, sino que aparentemente todo indica que pasó de nuevo por el bisturí para recuperar la voluptuosa figura que tuvo antes de quedar embarazada de su hija, lo que ha desatado en muchas conversaciones, Jessica, porque hay gente que dice que todavía era muy pronto. Varios doctores dicen que es después de unos 6 meses en donde una mujer por opción debería pasar por un posoperatorio, pero yo supongo que ella pues se dejó instruir y habló con sus doctores para buscar el ok. Y es que 6 meses es lo que toma el cuerpo para recuperarse otra vez después de un embarazo. Pero bueno, esperemos todo le salga bien. A propósito de Yailin y su protector Tekachi, porque ya se ha convertido él en su protector, ¿eh? Bien dice el dicho que quien tiene el techo de vidrio no le tira piedras a su vecino, ¿eh? Y eso le pasó precisamente a 69, quien llamó rata a Anuel, pero por no encargarse de la niña que tiene con Yailin. Él puso unos comentarios en una foto que Anuel posteó en Instagram de su pequeña Cacleya y le sacó en cara además que ni siquiera le daba dinero a su mamá, o sea, Yailin, para comprar la leche. Bueno, básicamente porque decían que ella, Yailin, no quería mostrar la cara de la niña todavía. Pero mira, Jessy, después de esto fue que le rebotó la piedra a Tekachi porque la mamá de su hija, Sara Molina, le escribió que cómo se atreve a hablar de Anuel de esa forma si él tiene 4 hijos y solo ha reconocido a la hija que tiene con ella, que la ha descuidado, que nunca ha estado ahí como padre y que no hace nada para verla o mantenerla. Esto está, mira. Oye, como dice el dicho también, ¿no? No escupas para arriba porque te puede caer la saliva. Señor, esto parece una novela. Regresamos, amigos, con esta historia que realmente es impactante. Y es que un tiburón atacó a una turista mexicoamericana que estaba practicando snorkel en las Islas Galápagos, en Ecuador. Aquí la van a ver con un vendaje improvisado en la pierna que le mordió el tiburón mientras varias personas la bajan en brazos de un bote para llevarla directo al hospital. Es un milagro que el escualo no se haya ensañado con ella. La turista fue operada y se recupera en un hospital de Guayaquil. Las autoridades, por su parte, señalan que se trató de un ataque aislado y bastante raro.
Amigos, nuestro planeta se está convirtiendo en un verdadero horno. Fíjese que por tercer día consecutivo, la temperatura promedio de la Tierra rompe récords alcanzando los 62,9 grados Fahrenheit. Aquí en Estados Unidos, los índices de calor son tremendos. Mire, en Lancaster, California, llegaron a los 105 grados, en Oklahoma los 103 y Nueva York los 100 grados. Millones de personas están bajo alerta de calor extremo y las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado y evitar demasiada exposición al sol. Hay muy buenas noticias para los pacientes con Alzheimer y es que hoy la FDA aprobó el medicamento Leqembi, que es una droga que puede disminuir la enfermedad en sus primeras etapas. Aunque tiene varios efectos secundarios y un precio de más de $26,000 antes de la cobertura del seguro, muchos aseguran que es un alivio que vale la pena para tener una mejor calidad de vida. Y le pedimos mucha atención porque llaman a revisión a más de 124,000 vehículos de la marca Honda por problemas con los frenos. ¿Cuáles son? Bueno, se trata de los modelos Civic del 2020 y 2021, Ridgeline del 2020 al 2023, Passport del 2021 al 2023, Pilot del 2021 al 2022 y Acura MDX del 2020. ¿De qué se trata? Bueno, de un posible ensamblado incorrecto al momento de la fabricación de los vehículos que podría causar mal funcionamiento de los frenos. La automotriz dijo que los propietarios de los modelos afectados serían contactados por correo. A cuidarse mucho. Después de meses de especulación, Mark Zuckerberg lanzó una nueva aplicación que competirá y, según muchos, aniquilará Twitter de Elon Musk. Se trata de Threads, una plataforma de texto creada por Instagram que permite conversaciones públicas en tiempo real. Bueno, y no solo eso, además permite la interacción entre ambas aplicaciones, pues para crear una cuenta de Threads, el usuario debe tener una en Instagram e incluso puede importar la lista de personas a las que ya sigue. Yo ya lo hice. ¿Tú lo hiciste, Jessy? Ya también. Ya tenemos Thread, así que ya saben. Y obviamente, al Rojo Vivo no se pierde nada que esté en la tecnología. No, y esta tiene ya más de 30 millones de usuarios y apenas se lanzó ayer. Señor. Es algo increíble. Bueno, síganos. Hablando de cosas que no nos esperábamos, una gran sorpresa se llevó una señora en Texas al abrir una carta de una tal Gina. Pero óigame bien, póngame atención. Y Gina decía ser la amante del marido, Jessy. Mire, la señora, quien lleva 46 años de casada, cuenta que la desconocida afirmaba tener pruebas y que por una cantidad razonable se las entregaría. Señalaba que el dinero era para llevar al bebé que tenía con su marido al doctor. Fue ahí que la mujer descubrió que todo se trataba de una estafa, ya que su esposo sufre un mal que no le permite tener hijos, no puede tener hijos. Según la policía, Gina, esa supuesta autora de la carta, pues es una víctima de robo de identidad, ya que los estafadores usaron fotos de su licencia y hasta de su seguro social para cometer esta estafa. Mucho ojo, ¿eh? No todo lo que andan haciendo los hombres es malo, en este caso. Hay que creer, hay que creer. Hay que creer que hay hombres buenos y fieles. Y crece la conmoción y la emoción entre los jugadores de la lotería porque el Powerball lleva semanas sin un ganador. El premio estimado para este sábado ya va a ser de $590 millones. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí hay billete, mi hermana! Pero bueno, aunque la probabilidad de acertar números es de 1 en 293 millones... muchos de nosotros no perdemos la esperanza, estaremos ahí comprando el billetito para ver si la suerte nos toca esta vez, aunque sea, óigame, los $24,000 de pegar uno en los números, eso es algo. O sea, si uno pega un número de los seis números, uno se gana $24,000, según nuestro equipo investigativo. Ahora, lo importante es que usted ve esta historia, porque después que uno nace, los padres pueden hacernos un favor o una maldad dependiendo del nombre que nos pongan, Jessy. Porque mire, sí, ustedes van a ser testigos del drama que sufre un periodista por llevar el nombre de uno de los asesinos más grandes y odiados de todos los tiempos. Estamos seguros que sabe de quién le estamos hablando, ¿verdad? Obviamente se llama Hitler, igualito que el dictador que desató la Segunda Guerra Mundial. Desde Panamá, Alejandra Rodríguez nos lo presenta. Tener el nombre de uno de los genocidas más grandes de la historia
es la pesada carga que lleva el periodista panameño Hitler Ciguarrista. De acuerdo al cura, ese nombre no era un nombre católico. Entonces él decía que él tenía que utilizar un nombre cristiano para mitigar el impacto de tener un nombre, digamos, un poco demoníaco. Y me puso José, José Hitler. Cuenta que su padre le puso el nombre del temido dictador alemán para demostrar que podía haber un Hitler bueno, pero a él solo le ha traído problemas. Un jefe me despidió por mi nombre, consideraba que eso era una afrenta a su historia como comunidad judía y me despidió. En alguna ocasión había una invitación a Francia, yo trabajaba para un periódico. Cuando el director dio mi nombre como la persona que iba a asistir al evento en Francia, el embajador le dijo que no podía entrar a Francia con ese nombre. He visitado Alemania en varias ocasiones y es curioso el barullo que se forma en las aduanas o en migración cuando presento mi pasaporte, porque todo el mundo se ríe, llaman a los colegas que están al lado para que vean mi pasaporte, pero no pasa de eso, no pasa de una curiosidad. Dice que no lo quieren ni en las redes sociales. Actualmente no tengo ni Instagram ni Facebook. Me eliminaron mis perfiles de Instagram y Facebook por parte de la empresa Meta. Les he escrito, no he recibido ninguna respuesta. Pero fue cuando visitó el Museo del Holocausto en Washington que pensó seriamente en cambiarse el nombre, aunque al final desistió de hacerlo. Ahora, Hitler Ciguarrista solo espera que la gente entienda que, como dijo su padre, él es un Hitler bueno. Hitler Ciguarrista ha demostrado que el nombre no determina a las personas. Desde Ciudad de Panamá, Alejandra Rodríguez, Telemundo. Eso es verdad, a muchos les marca el nombre, pero no determina realmente quién es la persona, ¿no? Mire, sus otros dos hermanos se llaman Siria, como el país, y Andrés Avelino, que fue un expresidente peruano. Pero mire, cuenta que su mamá le dijo a su papá que si le ponía otro nombre raro a los demás hijos, ella iba a romper el documento de inscripción. Más nunca me quejo de Lourdes Victoria. No, imagínate, si a veces los papás se iban, mi papá hizo lo mismo con uno de mis hermanos, que le puso Evangelino, él se fue a registrarlo, porque mi papá se llamaba Evangelino también, entonces oye, fue, dijo, un hijo mío de los 8 que tengo, 9, tiene que tener el nombre mío, y se fue a registrarlo sin que mi mamá supiera. Pero estamos por los opuestos, Evangelino a Hitler. No, o sea, no, claro, está claro, hay de nombres a nombres. Tú y yo estamos, tú eres la Barbie y yo soy la tigueraza, tú eres el angelito, yo soy el diablito. No, nosotros estamos perfectas y bendecidas con nuestro nombre. Los habitantes de una comunidad en el sur de Honduras están conmocionados y es que aseguran que la imagen de Jesucristo ha comenzado a derramar sangre. Y es que muchos feligreses lo interpretan como un mensaje de fe que les quiere enviar. Liliana Caballero tiene los detalles. Entre más lo limpian, más sale. Los pobladores de una pequeña comunidad del Corpus Choluteca en el sur de Honduras aseguran haber sido testigos de cómo, mientras la comunidad rezaba el rosario dentro de la iglesia, la imagen de Jesucristo comenzó a derramar sangre. He tocado con mi dedo, la gota de sangre la he probado y tiene un sabor salado. La figura del Cristo presentaba sangre en los pies y manos, justo donde un sacerdote había limpiado poco antes. Feligreses aseguran que el líquido llegaba hasta el piso. Yo creo que él quiere algo más de esta comunidad, porque es una comunidad eucarística. El hecho ha conmovido a la comunidad del Caracol, que llegan a la iglesia para ser testigos de lo ocurrido. Dicen que nunca había pasado algo similar en la zona y están convencidos de que se trata de un mensaje o manifestación ante los últimos hechos ocurridos en el país. Algo se está manifestando en este país, en este pueblo, en este mundo que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, y creer más en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los representantes de la Iglesia Católica dicen que el primer paso sería verificar con un análisis clínico si se trata de sangre. Lo que tiene que decirnos es un examen que se puede traer en un trapito y se va al laboratorio para ver si es sangre de alguien. Los pobladores aseguran que lo que ocurrió en su comunidad es un mensaje para fortalecer la fe y buscar la reconciliación en medio de las adversidades. En Honduras, Lilian Caballero, Telemundo. Gracias, Lilian. Y los pobladores están esperando por representantes de la Iglesia Católica de Choluteca para que puedan ser testigos de la manifestación que ellos entienden es de Jesucristo. Y es que juran que limpian la imagen y vuelve a sangrar. Así que ya veremos lo que deciden.
Y ponemos punto final como nos gusta, llenitos de amor, porque un fanático de los Yankees de Nueva York aprovechó los fuegos artificiales que desplegaron en el estadio para proponerle matrimonio a su novia. Él dijo que era el perfecto escenario para ponerse de rodilla ante su amante, que con un rotundo sí y un gran beso selló el acuerdo que los va a unir por el resto de sus vidas. Así que felicidades a estas parejas y a todas las que celebran el amor.